Y sí, Sí. La realidad es que el barbijo más el visor trae un Yo poco visor no de. tengo, pero barbijo Trae un sí y poco me ahogo. de deuda de oxígeno. Por eso, realmente el barbijo se recomendaba solamente para algunos momentos. Bueno, ahora todos tenemos que usarlo, ¿no? Sí. Pero ese es el temita, que algunos se ponen el barbijo más la máscara de plástico y eso trae Yo un salí con poquito de. lentes, lentes y barbijo. Sí, la máscara trae un poco de deuda de oxígeno. Y el barbijo hoy en día no es tan recomendable tampoco, por un montón de cosas. O sea que Sí. estamos en el horno, pero bueno. Bueno, pero un ratito sí, dicen que horas Sí, no, pero un ratito, yo estuve, no sé, obviamente. 15 minutos. Porque No, vale. no son los barbijos especiales, es. No, 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 el mío es obvio. un tapaboca que me hice yo con una tela normal, común y Exacto. corriente. En fin. Bueno, está Chicas, a ese. ver, alguna, ¿le podemos preguntar qué les Está pareció ese. la clase pasada? Háganme un simbolito de algo, una carita feliz, un ok, un feliz. ¿Les gustó? ¿Alguna de las familiares de ustedes las presenciaron también? De Para Zoe, mí todo. sí, ya sí, Zoe, vos hiciste una pregunta que hizo tu mamá, que te dijo tu mamá. Así que bueno, vieron que las escuchamos y a medida que ustedes vayan trayéndonos propuestas o inquietudes, vamos a hacer lo posible para poder tener esas clases también. Y siempre con especialistas, ¿no? Porque uno no puede hablar de lo que uno no sabe o que escuchó porque escuchó, sino con fundamento. Yo igualmente no veo un plato de esos hace rato. ¿De verdura? No, lleno así hace rato. Yo estoy un desastre comiendo, pero bueno. Aprendí un montón. Sabés que había un montón de cosas o mitos que yo no sabía. La verdad es que aprendí un montón. Yo les voy a contar que generalmente como pescado 2 o 3 veces por semana, porque. No sé, dentro de la dieta tengo el tema de comer pescado 3 veces por semana. Y al no tener la posibilidad de moverme tan fácil para la pescadería y comprar pescado, se me está complicando porque ya no sé cómo reemplazarlo, ¿no? Mellino hace entregas. Sí. Está bien. Sí. Ahí Somos voy vecinos seguido. con César, chicas. Vivimos, o sea, 10 cuadras, más o menos, 12. Más o menos, más o menos. Pero no Entonces, siempre por está eso. abierto. Pescar al río. No Sí, siempre ahora está está. divino. Bueno, Así. chicas, les cuento cómo va a ser hoy, para que no se sorprendan. Vamos a tratar de probar a ver si nos sale. Vamos a hablar un poquito teórico, Javi y yo, de lo que vamos a hacer, y después vamos a tener que mirar a Ezequiel, que Ezequiel está por ahí. Ezequiel es también profe de la academia, entonces vamos a mostrarlo a Ezequiel, que Ezequiel va a mostrar algunos ejercicios como para poder hacer en relación a lo que vamos a hablar hoy, que de la parte teórica, ¿sí? Entonces, para eso Evelyn les pidió las sogas. Con las sogas, lo único que vamos a tener que hacer después que hablemos Javi y yo, lo único que van a tener que hacer es poner una cruz en el piso. Como la tiene Ezequiel. Como la tienen Ezequiel. Así que Ahí está en vayan primer plano. viendo, sí, en primer plano Ezequiel, vayan viendo que cómo la tienen en el piso, ¿sí? Bueno, Javi, ¿estamos bien ya? ¿Arrancamos, Gerardo? Chicas, ¿hay concurrencia del otro lado? ¿Están todas calladitas? Sí. Hagan así con las Hay manos. como 20 chicas. ¿Listo? Bueno, vamos. Arrancamos. Mili, ¿cómo estás? Hoy me escribió Mili. Está Larita, igual Mucho ya le mejor, por mandé suerte. a Giraldo y le aclaré que era ¿Estás 2018. bien? Sí, por suerte ya Sí. sí. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿puedo decir algo, profe? Sí, cómo no, Javi. Ayúdame vos porque te compete más también a vos. El caso de Juli y la familia. Sí. Le vamos a dar primero al grano que está Mili. Ya estuvo la clase pasada, pero hoy de vuelta y bueno,
la familia de Yuri, que está toda con COVID-19. ¿En serio? Sí. Pero no están en Argentina. No, están acá. Están acá en el hotel, aislados en un hotel, y ella se salvó por ahora, no tiene nada, así que está solita en la casa. Así que... hacer mención de eso para arrancar. Así que se tomó un descansito por eso, porque está un poco yendo y viniendo, porque está media preocupada. Bueno. A ver... Chicas, empezamos. Vamos a decir lo mejor. Sí. Vamos a empezar. En la primera clase de la academia, ustedes tenían un esquemita, que ahora Gerardo lo va a poner, es un esquema general de todo lo que fuimos viendo en la academia. ¿Sí? Ahí Gerardo lo pone, es el esquema del primer día de academia. ¿Está? Va a aparecer. Y fíjense, bueno, ese es el de... gracias, Gerardo. Bueno, vimos toda la parte técnica, ¿sí? Toda la parte técnica ya la pasamos, ¿eh? Todo lo que vimos de los cruces, el dominio de pelota, los videos de Guardiola, todas esas partes ya la vimos. Después empezamos con la táctica y la estrategia. Ahí vinimos con la canchita y hablamos del 4-3-3, de los distintos sistemas de formación en una cancha, sistemas tácticos dentro de una cancha. Vimos lo que era la defensa, los medios. Nos falta el ataque, hablar de ataque, ¿sí? Nos falta hablar de los delanteros en esa parte de táctica estrategia. Y nos falta un poquito hablar de reglamento más profundamente, aunque hablamos algo de la regla del offside. Y seguramente... trabajar un poquito en lo que es las pelotas paradas, cómo se trabajan los córneres, los laterales, los tiros libres, todo lo que es pelota parada que se llama en el fútbol. Esa parte nos queda, pero ahora hoy vamos a empezar con la parte de preparación física, para empezar a movernos un poco, si no eran muchas clases que nos estábamos quedando sentadas sin movernos. Entonces, dentro de la preparación física, lo primero que vamos a empezar a hablar es de la resistencia. ¿Sí? La resistencia es el tiempo que uno hace el ejercicio para que le sea sencillo. ¿Sí? La resistencia es cuánto tiempo yo corro, cuánto tiempo hago el esfuerzo. Entonces, dentro de la resistencia, hay dos formas. La resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica es una actividad que hacemos para hacer cualquier deporte que dura un tiempo determinado, bastante tiempo, y lo hacemos con poca intensidad. ¿Sí? Mucho tiempo corriendo y poca intensidad. Por ejemplo, cuando los profes en el colegio le dicen vamos a dar las vueltas, unas vueltas por la cancha para hacer una entrada en calor, bueno, ahí están trabajando un poquito la resistencia aeróbica. Es largo tiempo a una intensidad pequeña. ¿Qué necesita el cuerpo humano y el músculo para poder funcionar? Necesita nutrientes, como dijo Fernanda la semana pasada, que son los alimentos, nutrientes, ¿sí? Puede ser hidrato de carbono, puede ser proteínas, necesita nafta, comida, pero también necesita oxígeno, ¿sí? Si no tenemos oxígeno que va a la sangre y de la sangre va a los músculos no pueden funcionar, no tenemos nafta para que el cuerpo pueda correr. Entonces, cuando uno trabaja en la resistencia aeróbica, generalmente estás trabajando con el oxígeno permanente, te entra mucho oxígeno y lo usás bien. Entonces el músculo está tranquilo porque tiene el oxígeno necesario para trabajar. Por ejemplo, una de las actividades que es muy importante estar entrenado en la resistencia aeróbica es los corredores de maratón. Están corriendo 42 kilómetros y corren 42 kilómetros. Poquito, o sea, sin mucha velocidad, pero llegan a correr 42 kilómetros. Tienen mucha resistencia aeróbica.
Ahora, hay otra parte de la resistencia que se llama anaeróbica, ¿sí? La resistencia anaeróbica es la resistencia que cuando empezamos a tener deuda de oxígeno, quiere decir que nos falta el aire. Y hay dos tipos de resistencia. La láctica, que es hasta 3 minutos, cuando uno corre intensamente, ¿eh? Tiene que ser intenso, no puede ser correr despacito, tiene que ser intenso. Cuando uno corre hasta 3 minutos intensamente, es una resistencia anaeróbica láctica. Y empiezan a surgir algunas cuestiones en el organismo que hace que nosotros nos tengamos que frenar porque el músculo se empieza a tensionar, se empieza a contraer y empezamos a sentir como si fueran unos calambres en los gemelos o en los cuádriceps. Eso es que nos falta oxígeno, entonces nos hace frenar. Si, por ejemplo, yo les hago correr 3 minutos, hasta 3 minutos, en una velocidad intensa, seguramente va a llegar un momento que no van a dar más porque le falta oxígeno y los músculos se acalambran, ¿sí? Ese es un estilo de resistencia anaeróbica que se llama láctica. Y después hay una resistencia anaeróbica que se llama aláctica. ¿Cuál es esa? La que es explosiva, la que duran no más de 15 segundos. Si yo hago un pique corto a la máxima potencia y corro 30 metros a la máxima potencia, lo hago casi sin oxígeno, ¿sí? Sin respirar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un largo de pileta, doy 2 o 3 brazadas y tomo oxígeno, pero los grandes corredores de velocidad de pileta lo hacen quizás la pileta de 25 metros sin respirar, una inspiración o dos, nada más. Entonces están usando la resistencia anaeróbica aláctica, ¿sí? Entonces, la idea es que tengan claro que la resistencia tenemos la aeróbica, que es con oxígeno, respiro bien, es tranquila y mucho tiempo. Y la resistencia anaeróbica, que es con deuda de oxígeno, cuando me falta el aire, cuando no entra tanto oxígeno, que dura poco tiempo, ¿sí? Generalmente no más de 3 minutos, no más de 3 minutos, y generalmente se trabaja entre las 180 pulsaciones para arriba. 180 pulsaciones para arriba. Eso lo vamos a explicar después. Cuando terminan el ejercicio, generalmente se toman el pulso y cuando estamos en unas pulsaciones por arriba de los 180 pulsaciones del corazón, significa que estamos en un proceso de resistencia anaeróbica porque nos faltó oxígeno, ¿sí? Los deportes que generalmente se utilizan para trabajar la resistencia anaeróbica y aeróbica es los deportes de conjunto. En los deportes de conjunto, como ustedes, en el fútbol, se trabaja en resistencia aeróbica y anaeróbica. ¿Y por qué? Porque hay piques de 50 metros para poder tirar un centro o para ir a marcar a una jugadora, y hay un tiempo largo de partido también que hay que durar, ¿sí? 45 minutos jugando sin parar. Por lo tanto, necesitamos las dos resistencias, la del pique corto, la del pique un poquito más largo, y durar los 45 minutos, 90 minutos jugando. Esa cualidad de resistencia hay que entrenarla. Se entrenan las dos, la resistencia aeróbica y anaeróbica. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de hacer al final un trabajito para que entiendan lo que es aeróbico y lo que es anaeróbico, pero siempre teniendo en cuenta que ustedes lo vamos a hacer tranqui, sin tanta exigencia, las que quieran y las que puedan, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, quédense con el esquemita y habla Javi ahora, y después del esquemita, después que habla Javi, empezamos con la parte física, ¿sí? ¿Puedo hacer una preguntita, profe? Sí. ¿Cuándo es que nos duele como el vaso?
Bueno, el vaso es otra cosa, pero... Pero cuando uno, yo, cuando uno empieza a hacer una actividad, te agarra una puntada acá. Sí, generalmente cuando te duele el vaso es que estás trabajando con deuda de oxígeno, ¿sí? En la parte anaeróbica. Es otra parte de del problema de fisiología, pero generalmente cuando hay deuda de oxígeno te puede traer dolor de vaso. ¿Sí? Cuando arrancas con una situación por ahí violenta, sí, o una caminata y decís, ay, sí, es verdad, duele un poco el vaso, por eso hay un equilibrio y un tiempo y una entrada en calor. Imagínate que vas a dar una vuelta a manzana, vas a correr a nivel usuario por ahí, como muchos de nosotros no tenemos en cuenta lo que venimos hablando con el profe de las entradas en calor y los premovimientos, pero justamente hay un proceso de movilización sanguínea, de oxigenación y demás, que tiene que ser progresivo para que esté todo ese equilibrio en la respiración, en la circulación y demás. Pero bueno, sí, a quién no le pasó, que viste, vas caminando de verdad y duele un poco el vaso. No, por lo general cuando uno viene de no entrenar o arranca a entrenar, bueno, y se cree que está como antes, arrancás y te duele el vaso. Sí, es verdad. No, es difícil relacionar el dolor de vaso con una cuestión de entrenamiento, pero hay gente que le pasa, hay gente que no. Y seguramente. Como Messi, que cuando llega a la resistencia anaeróbica, no sé si vieron a veces, que Messi le pasaba que vomitaba cuando llegaba la deuda de oxígeno, entonces... quizás en un esfuerzo corto de mucha intensidad tenía que vomitar para seguir jugando y después jugaba normalmente. No a todos le pasa eso, no a todos le pasa, pero son distintas cosas que le suceden cuando empiezan a entrenar, ¿no? Bueno, Javi, la idea vamos es que arrancar. Tiene una idea de la resistencia aeróbica y anaeróbica en forma general. Gerardito, pone el primero de los gráficos, que es una secuencia escrita, no el que está el gráfico propiamente. Todo el texto pone, si querés, y lo evaluamos rápidamente, que hoy vamos a hablar del concepto y cómo utilizar el frío y calor. Y ahora, después de esta actividad que van a hacer, está bueno saber qué ponemos ante una lesión, un traumatismo, un golpe, un esguince o lo que sea. Si está por ahí, ahora esperamos. Genial. Vamos a ir muy rápido porque esto también, como todo lo que venimos hablando, es para extenderlo en tiempo y en conceptos y un montón de cosas. Principalmente cuando hay... ¿Se acuerdan cuando eran chiquitas? Y éramos chiquitos y nos pegábamos un cocazo y salía el chichón, automáticamente eso es un traumatismo, un golpe. Entonces ahí nos aplicaban frío. El frío ante una contusión o golpe o traumatismo desde las primeras 24 horas o dos días posteriores, las 48 horas posteriores al traumatismo, es la idea de colocar el frío. Que ocasiona un efecto fisiológico de vasodilatación capilar, con el objetivo de controlar la inflamación. Voy a hablar, porque el frío es un vasoconstrictor, o sea, achica el diámetro de las arterias donde pasa la sangre, cosa que el calor es un vasodilatador y ensancha el diámetro de las arterias. El frío colocado en una exposición mayor a 10-15 minutos empieza a hacer el efecto contrario y empieza a vasodilatar. Cuando tenemos un chichoncito, un golpecito, 10 minutitos de hielo. Y después se va repitiendo eso en el transcurso del día y con una apuesta, digamos, nos ponemos hielo, para repetirlo tenemos que esperar, que estamos hablando mucho de procesos fisiológicos o de fisiología. El cuerpo tiene una secuencia de movimiento de oxígeno y de sangre, donde no tenemos que alterarla constantemente. Entonces, al agregar un factor externo como el frío, donde se provoca una situación sanguínea, o con el calor, tiene un tiempo de exposición. El frío son
10 minutitos como para repetirlo a las 2 horas. Y como dice ahí, por ahí, en el transcurso de las 24 o 48 horas. Siempre sabemos que ante un traumatismo severo, lo primero es ir al médico, ¿no? Estamos hablando de un traumatismo leve. Lesiones deportivas, frío. Si se trata de una lesión deportiva, es importante colocar frío con bolsas de hielo al llegar a casa. Empecemos a memorizar esto. ¿Por qué el frío y por qué el calor? ¿Cómo poner frío? Varias formas de poner frío. En casa están esos packs, los que tienen, que son esas bolsitas de gel azul, mismo cubitos de hielo, o guisantes, que por ahí puede llegar a decir guisantes. Ahí está, es una bolsa de lentejas o una bolsa de porotos, se destinan para ponerlas en el freezer. Le podemos hacer algún pañito, algún recubrimiento, algo, y ya la usamos. Eso se enfría o se calienta. Microondas lo calentamos y en el freezer se enfría. Y como después eso es maleable, como son una bolsita de lenteja, la ponemos sobre un codo y va a tomar la forma del codo, ¿no? Son cosas que hacían los abuelos antiguamente, que hoy en día se sigue utilizando y en la kinesiología moderna. Acá estamos. ¿Cuánto tiempo dejar el frío? Por lo general no se debe dejar el frío por más de 10 minutos, ya que de lo contrario, lo que hablábamos recién, produce un efecto de vasodilatación refleja, hace lo contrario, que es un efecto de calor, y por lo tanto no va a favorecer al control de la inflamación. Cuando hay un chichón, generalmente hay sucede el traumatismo, hay una acumulación de sangre, por eso el hematoma, el moretón, eso es sangre, y se produce el chichón, o en un esguince, que hacemos todo, el tobillo, todo ese hematoma, bueno, eso es una acumulación sanguínea. Entonces, en las primeras horas y en los primeros días, se baja ese efecto de esa vasodilatación con frío. Ya después, entramos en otra instancia, que es el calor. Lo vamos a ir desarrollando bien. Ahí dice, pará, subí un cachito, esto es importante, ahí. Cuidado que el frío quema. Ah, bueno, ¿por qué? Si ponemos el frío directamente, o ha pasado que, no es el ejemplo exacto, ¿vieron? Cuando agarramos un cubito y se nos queda pegado y demás, bueno, eso hay que tener cuidado, porque el frío quema, por supuesto, la exposición sobre la piel nos puede hacer adquirir alguna quemazón, alguna dermatitis, y nos quema la piel. Entonces, se pone con algún trapito, alguna servilletita o algo, el frío, sobre eso y después sobre la piel. Que pase el frío, pero proteger la piel con algún pañito, alguna servilletita o algo. Acá está, colocar siempre una toalla o tela entre la piel y la bolsa de gel, guisantes o hielo. Ahora sí, baja Gerard, o subí como quieras, como se diga. Bien, el calor. Por ejemplo, vieron que estuvimos hablando de dolores de espalda, de malas posturas y demás. Es aconsejable en una parte muscular tan grande y más estando cerca e insertándose mucho de los músculos en la columna vertebral, en la espalda lo que va a ser bien, por supuesto, es el calorcito. El dolor de espalda que aparece sin un traumatismo, que veníamos hablando de dolores posturales o las malas posturas, sin un traumatismo, golpe o contusión, que se debe a sobrecarga muscular, estrés, contracturas a nivel dorsal, lumbar, deberíamos aplicar calor. Eso va a generar, el calorcito va a generar esa analgesia, ese bienestar que nos da el calor, y a la vez disminuir la tonicidad y el estado de tensión de esa musculatura. O sea, va a relajar. ¿Por qué? Porque el calor vasodilata, va a irrigar bien, va a calentar bien el músculo, lo va a ablandar al músculo, y va a hacer que nos pongamos cómodos y estemos bien con nuestro dolor. ¿Cómo poner el calor? Lo mismo que el frío. Existen diferentes medios, hay bolsitas de gel para el calor, se pueden calentar en microondas, de vuelta vamos con los guisantes, o hay bolsitas que son frío-calor, las venden en Pharmacity. Compresas húmedas calientes, porque muchas veces dicen, che, profe, digo, no tengo la almohadilla térmica, la que enchufamos a 220. Bueno, planchita, toalla, y durante ese tiempo de exposición, que ahí dice cuánto tiempo, esos 20 minutitos de calor, vamos planchando la toallita. Una vez que esté calentita,
la vamos aplicando. Se enfría, la vamos planchando. No es lo mejor, pero a veces nos soluciona. El calor es menos analgésico que el frío. Por eso el frío se aplica en un traumatismo. Entonces, como es menos analgésico, lo usamos para dolores musculares o articulares, que no cursen con inflamación. Si a un chichón le ponemos calor, estamos en el horno, le estamos dando más calor, más vasodilatación para que eso esté latente y crezca. Entonces, ante una situación de dolor muscular, se puede aplicar el dolorcito. Traumatismo, frío. Es muy básico lo que estamos hablando, después lo podemos ver. Vieron en un partido de fútbol cuando un jugador entra al banco de suplente porque sale por una lesión y por ahí la cámara no enfoca y vemos que en el tobillo tiene una cosa así gigante. Bueno, eso es hielo lo que le ponen, una rodilla y demás, hasta que termina el partido lo puedan tratar. Vos, Javier, alguna de las chicas les has puesto un spray frío. Exactamente, bueno, ahí está, esa es buena. El spray justamente, ahí está, Milagros Vicignano levanta la mano. El spray... En ese momento, en esa secuencia de partido, obviamente que es esa recuperación, esa pronta recuperación, no vamos a solucionar nada, simplemente que ese spray es analgésico y el frío hace que en ese momentito la podamos pilotear, porque estamos en el partido, nada más. Después la adecuada atención médica. El calor quema, de más está decirlo, que se debe tener mucha precaución de no causar una quemadura con cualquier aplicación de calor, recordando siempre una manta entre la piel como en el frío. Y en el medio de la aplicación del calor, le ponemos una mantita, una servilletita, algún pañito que no queme, y vamos a evitar la quemadura. ¿Querés poner el otro gráfico rápido y ya largamos con el entrenamiento? 5 minutos. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Es lo que hablábamos un poquito recién. Estos gráficos se los hacemos llegar. Frío, reduce el diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Ven lo que hablábamos recién? Reduce el diámetro de los vasos sanguíneos. Lo que hace es esto. Entonces, al reducirlo, todo el caudal de sangre va a ir no en menos cantidad, sino más despacito, ¿no? La sangre... La cantidad que tenemos en el cuerpo de sangre se va distribuyendo en forma pareja, pero las arterias son las que distribuyen ese caudal en más o menos, en cuanto a más o menos no, en cuanto a tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como, ahí está, yo siempre doy el ejemplo, ¿vieron los sorbetes de los vasos de McDonald's? Que son grandotes, y uno absorbe y va tanta cantidad de líquido, y después hay otros sorbetitos que son más finitos, y uno absorbe, y sigue subiendo el líquido, pero más dosificado, si se quiere. Reduce el diámetro de los vasos sanguíneos, disminuye la inflamación, dolores y calambres. ¿Ven? Lo que hablábamos recién, inflamación, dolores, calambres, acto seguido a una actividad deportiva. Dolores agudos, primeras 72 horas, que es aconsejable en un esguince. Después de las 72 horas, volamos el frío y empezamos a actuar con el calor. Aconsejado, tras el ejercicio, ahí estamos, contusión, golpe y esguince. Lo primero que tenemos que hacer, hielo, y lo primero que tenemos que hacer, ir al médico. Pero bueno, en un partido o llegamos a casa y hay algo que está fuera de lugar, le ponemos el hielo. Siempre vamos a decir que lo mejor es ver al médico. Y la aplicación del frío son de 5 a 15 minutos, 2 a 4 veces al día. Ahí está un poquito de lo que habíamos hablado antes, hielo picado, gel frío, toalla mojada, a diferencia de la toalla, ahora por ahí lo vemos ahí en el calorcito. Entre puesta y puesta de cada aplicación tenemos que dejar pasar 2 horas, no podemos ponerle 15 minutos de hielo, terminamos 15 minutos más, o sea, no podemos estar con una exposición de 45, una hora de hielo, porque no es bueno, por justamente lo que dice al principio, el reducir y el aumentar, como el calor, diámetros de los vasos sanguíneos. En el calorcito aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, o sea, ahí es donde tenemos más cantidad de sangre, o más circuito de sangre, por eso el chichón, por eso el hematoma. Cuando aplicamos calor, favorece la circulación, disminuye la rigidez
muscular, lo que hablamos de la espalda, esos dolores de espalda, le ponemos la mantita eléctrica y nos va a relajar, nos va a vasodilatar, como dice arriba, y va a hacer que estemos más placenteros. Lesiones sin inflamación tras 72 horas. ¿Eh? Si tenemos un esguince y ya arrancamos con 3 días de calor o 2 días de calor, acto seguido a esas 48, 72 horas, vamos a empezar con el calor y con el movimiento de esa lesión. Ahí empezamos con la activación de movilizar líquido. Aconsejado, antes del ejercicio, en una mala postura, contractura. El calorcito, ¿qué quiere decir antes del ejercicio? Podemos hacer un masaje. Al aplicar un masaje, lo que estamos haciendo es una activación y una entrada en calor externa, manual, que muchos los jugadores, por supuesto, lo hacen. Entonces ahí lo que hacemos es calentar un músculo. Lo que dijimos al principio, aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, lo que decía el profe recién, con respecto también a la sangre en el músculo. Hacemos que el músculo esté irrigado y que esté ahí atento como para impartir una orden cerebral a una jugada y estar a tiro. Bueno, y la aplicación 15-25 minutos, también de 1 a 3 veces al día. Siempre que aplicamos calor, 2 horas y volvemos con esos 15 minutos. 2 horas y con esos 15 minutos. Bueno, vamos con los ejercicios. Es un tema que da para mucho. Después hacemos las preguntas que quieran. Ambas cosas, la resistencia. Sí, obvio. Lo que hablaste obvio. Vos es, lo tratamos de reducir para que las chicas puedan experimentar un poquito la parte de física. ¿Sí? Sin dudas. Arrancamos. Estamos sería bien igual con el tiempo. Sería bueno que le den, bueno, le mandemos todos los esquemitas para que tengan claro lo que hablamos hoy. Bueno, sí. Ezequiel, ¿estás ahí? Hay que mirar a Ezequiel ahora. Ezequiel. Acá. Está Ezequiel. No, yo no lo miro, es feo Ezequiel. Acá estoy. Te tengo que mirar. Bueno, Ezequiel tiene en el piso una cruz. ¿La ven? ¿Podemos poner la cruz en el piso? ¿Yo la puedo ver? ¿Puedo ver cómo ponen la crucecita en el piso? Chicas, vamos a pararnos ya. Ya se acabó el... Bueno, miren la pantalla. Bueno, Ezequiel va a hacer una pequeña entrada en calor y después va a empezar con algunos ejercicios. La realidad... que este trabajo es aeróbico porque tiene que durar una cantidad de tiempo sin descanso, ¿sí? Sin descanso. Pero como ustedes, yo no sé cada una en qué situación de entrenamiento están, lo vamos a hacer con descanso. No lo vamos a hacer anaeróbico, no lo vamos a hacer con deuda de oxígeno. Lo vamos a hacer de tal manera que ustedes siempre, siempre puedan respirar y tener oxígeno en los músculos. Quiere decir que vamos a trabajar en forma aeróbica. ¿Sí? Un tiempo relativamente largo, lo que nos dé el Zoom, y a poca intensidad. ¿Sí? Poca intensidad. Bueno, miren a Ezequiel que está haciendo una entrada en calor. Chicas, entrada en calor. ¿Es grande? Mili, dale tranquila. ¿Es grande la cruz? ¿Escuchaste? No importa que sea grande, no importa que sea grande. Tiene que tratar de ser de por lo menos un metro por un metro. ¿Sí? Bueno. Ven, Ezequiel cambió ahora, ¿eh? Está haciendo otra cosa ese. Bien, podés cambiar otro músculo ese, un poquito talones a la cola, ¿sí? El glúteo, así cambian. Miren ahí, cambió un poquito Ezequiel, está haciendo una entradita en calor básica. Para activar un poco la parte de oxígeno y la parte muscular.
Chicas, ahí está haciendo un baile que son todas especialistas, ¿eh? Así que... Bueno. Muy bien, ¿eh? Me gusta verlas en movimiento. Bueno, ahí Evelyn, yo estoy mirando a Ezequiel, así que no las veo mucho las chicas. Porque estoy tratando de... Bueno, Ezequiel... Yo la sigo, pero bien, va bien, dale. Bueno. Yo las veo, las veo. Ezequiel lo que va a empezar es ponerse en el centro de la cruz y va a empezar con los ejercicios. Y vamos a tratar de copiarlos, ¿sí? Vamos a hacer un minutito por cada forma de ejercicio. Y después descansamos 15 segundos, 20 segundos. Un minutito por cada ejercicio que va a mostrar Ezequiel, ¿sí? Bueno, arranca Ezequiel, dale. No paren hasta que yo diga, ¿eh? O hasta que se queden sin oxígeno, chicas, porque yo... No, porque la vamos a parar antes. Bueno, descansen. Bueno, a ver, Brenda, esto va para Brenda. Fíjate bien los ejercicios porque estaban haciendo... No podemos salir, tenemos que ir arriba donde... La cruz está preparada para algunos pedacitos nada más. Fíjate bien el ejercicio y después te enganchás. La que tenga una duda, enganchese, primero mire y después se engancha, ¿sí? Bueno, ese, haz el segundo. Dale. Hacer el segundo. Fíjense que va, es un saltitos, son saltitos. Pero no, va para adelante, para el costado, para atrás. Para adelante, para el costado, para atrás. Hace una U. Es como una U, Brenda. Bien. Descansamos ese, descansamos. Fíjense que todo esto hay que hacerlo seguido y yo le estoy dando descanso, por eso estamos trabajando más aeróbico y no tanto anaeróbico. Si yo le digo háganlo lo más rápido posible, en 15 segundos es anaeróbico. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que se empiecen a cansar, pero siempre con el oxígeno adecuado para irrigar el músculo, ¿sí? Y no para cansarse. Sí, Ezequiel, vamos al tercero. Dale. Miren, es una pisadita en cada parte de la cruz, pero siempre estoy en el mismo lugar. Mientras tanto hago como un skipping cortito. Como un skipping cortito. Bien, sigo Ezequiel, ¿eh? Porque este vamos a seguir un poquito más. Cambiamos de lugar ahora, cambiamos de lugar y seguimos con el otro pie. Bueno, descansamos ese. Bueno, recuperamos. ¿Estamos bien, chicas? Ahí Javi está mirando, Evelyn está mirando, Gerardo también, cualquier cosa hagan. Mili, así. Mili Rojas, ¿bien? Bien. Bueno, dale. Ezequiel, vamos por el cuarto. Miren el ejercicio primero antes de arrancar. Sí, dale. Uy, más difícil, ¿eh? Muy bien, Kiara, ¿eh? Sí. Sí, de verdad que sí. Tiene una gran parte de coordinación el ejercicio. Naira, muy bien ahí. Porque la coordinación es importante para jugar al fútbol. Milagros, hacelo parecido, no te quedes parada. Mili, hacé lo que te salga. Parecido, dale, dale. No te quedes quieta. Dale. Bueno, descansamos, chicas, descansamos. Lo que acaba de decir Javier
lo que acaba de decir Javier, que la cruz en el piso es una excusa para cambiar el ejercicio y divertirnos, pero en el fondo lo que están trabajando es la resistencia aeróbica, entonces no se queden paradas sin hacer nada, hagan lo que puedan, pero no se queden sin hacer nada, ¿sí? Porque están trabajando la resistencia aeróbica, no importa que les salga mal, ¿está? Bueno, vamos por otro, dale ese. Dale. No, aparte en defensa de las chicas, yo tengo que decir que las están haciendo muy bien. Sí. No es fácil seguir algo nuevo y algo que te está mostrando por un cuadradito así. No es. Entonces está buenísimo la voluntad que están poniendo en hacer las cosas. Sí, 10 puntos. 10 puntos, vamos muy bien. No es nada fácil. Ahí, Mili Vicignano. Bien, Kiara. Muy bien, Kiara. De coordinación, Naira. Descansamos ese. Los que están con computadora pueden hacer que la pantalla de Ezequiel esté tamaño completo, por más que no hable. Tienen que tocar botón derecho en la pantalla de Ezequiel y ponen que sea la pantalla principal. Claro. Mira, dale 3 segundos a ver quién tiene compu. Ah, así no lo ven chiquito. Claro, está buenísimo. Lo ve chiquito. Bueno, chicas, ¿estamos bien? Seguimos, ¿sí? Seguimos. Ese, dale, vamos. Mirá. Estás como loca, Kiara, ¿eh? Necesitaba ejercitar ella. Confiamos en que las chicas que no estamos viendo están ejercitándose también, ¿no? Ponele. Yo creo que sí. Confiamos en que las chicas que no estamos viendo están ejercitándose. ¿Seguro? Y pero es un bien para ellas. Mirá qué toso. Listo ese. Cortá. Muy bien. Vamos a elongar un poquito, Ezequiel. Posteriores. Un poquito elongado. Hace un poquito de elongación. Elegí dos. Me tomo la punta del pie y me voy para atrás después. Ese. Y lo que les había dicho Javier, otra clase, que es muy importante elongar el músculo para que no se lesione. Eso Javier lo dijo. Sí, sí. Javi, mis hijos no se sacan el buzo de Fusade. Necesito saber dónde los compraste porque no quiero comprar más. No se los sacan. Hay que más. O sea, vienen. Tienes que comprar. Estocadas de Europa. Es de buena calidad. Estocadas en la cruz. ¿Sí? Una en un lado. Ahí está. Las estocadas, chicas. Eso le da mucha fuerza a los músculos. Sí. Ahí. Bien, Zoe. Bien. Bien, Naira Gareca. Bien, Kiara. Arrambé, no la veo con el fondo ese que tiene. ¡Vamos, Brenda! Mirá, muy bien, Arrambé, ¿eh? Delphi. No, tiene tú un composento. La fucsia. Muy bien, sigo, ¿eh? No paro. Sigo, chicas. Mili Rojas, ¿bien? Mili, ¿te sentís bien? Hacenos sí. Un ok. Bueno, descansá ese. Yo la que nunca veo, profe, hacer nada es a Martina Paván, ¿eh? ¿Está? ¿Escuchaste, profe? ¿Qué? Martina Paván, nunca, no le vi la cara de que empezó la academia. ¡Apa! Pero Martina es alumna. Por eso le estoy diciendo, profe, le estoy tirando la que broma. Aparezca Martina, ¿qué pasa con Martina? Pone su fotito, pero no. Ah, ¿no la vemos entrenar? No. Perdón. Bueno, elongá aductores, ese. Una pierna extendida, eso.
así como Martina Gaitán, Sofi, Melina, Yamila, Gerardo Filisi tampoco está entrenando. Javier Dayelo tampoco está entrenando. Y los profes. Los profes son, lo dejaron ahí a ese solo. Y bueno, pero. Problema de edad. Ese sentadilla con las manos adelante, saltás la cruz. ¿Sí? Dale. Desde ahí salto la cruz. Bien. Y vuelvo para atrás. Bien. ¿A dónde? ¿Dónde está? Bien. Acá. Bien. Yo caminé dos vueltas a manzana y me cansé, así que, chicas, es un esfuerzo enorme lo que están haciendo, las felicito. Vamos, muy bien. Esa es la actitud, esa es la actitud. Bien, descansa ese, descansa. Me encantaría que las chicas que están, que se pongan para que la veamos, las que tienen fotito, así la podemos ver. Si como puede. Karen, por ejemplo, que tiene una fotito. Muy bien, ahí, mandándola al frente. La podemos controlar y la podemos mirar, ¿sí? Ahí apareció Karen, ¡vamos! Muy bien. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Mira, y está entrenando, ¿ves que yo confiaba en ella? Equilibrio con la pierna izquierda. Ahí está, yo confiaba en ella. En una parte, equilibrio con la pierna izquierda y equilibrio con la pierna derecha. Dale, eso. Bien, 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 bien. Hay que quedarse 10 segunditos en cada pierna, ¿eh? Bien. ¿Puede ser que a mí me haya aparecido en primer plano Kiara y yo no toqué nada? Sí, sí. Muy bien. Podemos darle a todas las chicas un ratito a ver cómo... Bueno. Lo estoy haciendo yo. Ahí voy pasando. Ah, muy bien. Bueno, ese, mirá lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer la última parte. ¿Cuánto nos queda, Gerardo? Y 10 minutos. 10 minutos, bien. Bueno. Nos queda un montón. 10 minutos de entrenamiento es un montón. En el primer pedacito de la cruz, un poquito más rápido en el segundo pedacito, un poquito más rápido en el tercer pedacito y un poquito más rápido en el cuarto pedacito. Andá subiendo la intensidad del skipping cortito en cada pedacito. ¿Sí? Skipping cortito. Bien, Brenda. Skipping cortito, más rápido en el otro. Más rápido en el otro y más rápido en el otro. Y ahí descansamos. Y ahí con la camiseta gloriosa, Brenda. Frenamos ese. Tranquilas, chicas. Arrancamos de nuevo. Vamos a hacer de nuevo skipping rapidito en el primero a un 30% de posibilidades del velocímetro. 50, 70, 90 y descansamos. ¿Listo? Ya. Vamos, despacito. Ahí va ese en primer plano. Al otro más rápido. Y descansamos. Es importante hidratarse después, chicas. Recuerden lo que le dijo la nutricionista, chicas, uno entrena hasta cuando come. Chicas, ese último ejercicio que hicimos... Si yo lo hago en 15 segundos, 16 segundos y llegan a la máxima intensidad de velocidad, están trabajando la parte anaeróbica. Ya el oxígeno empieza a faltar, ¿sí? En ese último ejercicio es un ejercicio anaeróbico con deuda de oxígeno, ¿sí? Ese, ¿tenés la pelota ahí? Sí. Chicas, ¿tienen la pelota? ¿Todas tienen una pelota? Bueno, lo que quiero que Ezequiel haga el mismo primer ejercicio que hiciste, ¿viste? Es el de mover la pelota hacia adelante, cambio hacia el otro lugar, la muevo hacia adelante, ¿sí? Solamente con la pierna hábil. Me encanta tu padre, Delfi. Solamente con la pierna hábil, Ezequiel. Espera que te encuentro. ¡Qué glamour! De ese es.
Ese, ¿dónde estás? Ese, pongan la pelota delante del primer cuadrado y miren a Ezequiel. No, ese, quédate atrás. Ahí. Anda atrás. Bueno, voy adelante con la pelota con una sola pierna, la mantengo y la traigo. La piso y la traigo, no. Solamente eso, me voy al otro lado. Cambio de pierna y la hago con la otra pierna. Y la traigo, eso. Cambio de pierna y la traigo. Bien. Cambio de pierna y la traigo. Bueno. Una chiquita, ese. ¿Sí? La llevo con una pierna, cambio, voy para atrás, cambio de pierna y la llevo con el otro. Bien, ahora estamos bien, ese. Dale. Bien. Vamos a hacer, miren ahora. Vamos muy bien, Sofi, ¿eh? Vamos a trabajar con la cruz, ¿sí? La cruz. Ese, ponete en diagonal a la cruz y vas a llevarlo de la pierna izquierda a la pierna derecha, la pelota, por el medio de la cruz. ¿Sí? Ponete en diagonal a la cruz. Eso, dale, vuelvo. Bien, vuelvo. Voy para un lado y para el otro. Bien. Muy bien, Mili. Muy bien, ponete frente a la cruz, Ezequiel. Bueno, lo que quiero que hagas es que salgas hacia tu derecha, eludas la cruz de la derecha. Y cuando vuelvas, salgas hacia la derecha y eludas la cruz. ¿Sí? Salí para la derecha tuya. Eludí la cruz. Y entrá. Dale, entrá de nuevo. Bien, eso. Ahora hacelo para el otro lado. Y entrá. Bien, dale. Bien. Bien. ¿La entendieron, chicas? Estoy usando siempre el pie hábil. Bien. Bueno, ese, ponete frente a la cruz. Bueno, sin soltar la pelota, solamente pisándola, entrá con la pelota al primer cuadradito de la cruz, al primer triángulo de la cruz, entrá 10 veces sin soltar la pelota. ¿Hasta cono tiene Brenda Vía ahí? 10 veces, dale. Cuando terminás, haces en el segundo, ¿sí? 10 veces en cada triangulito de la cruz. A ver, Kiara. 10 veces. Vamos al otro ahora. Bien, Kiara. Qué dominio de la pelota tienen todas, chicas, ¿eh? Bien. Yo las admiro. Entramos en cada pedacito de la cruz y hago 10 pisaditas. Bien. Sigo, no se queden. Dale, entro. Tenés que entrar a la cruz y salir. Muy bien. Entro y salgo. Bien, entro y salgo. Ahora, ¿quién puede? Fíjese, ¿quién puede entrar con una pisada, salir para el lado de la derecha, entrar con el otro lado, salir, entrar en la otra, salir y entrar en la otra? Todo seguido, dale. ¿Quién puede? Piensen. Yo entro pisándola, la saco, la muevo para el otro lado y entro en el otro pedacito. ¿Sí? Dale, a ver si sale. Bien. Bien ahí, que estoy viendo a Naira, creo que es, ¿eh? Bien. Salgo para un lado, entro. Salgo para el otro, entro. No tengo que tocar nada de la cruz. Bien. Bueno, chicas, dejen la pelota. Extraordinario. Vamos a hacer unos 15 segundos anaeróbicos. Entonces, adelante de la cruz. Ezequiel, adelante de la cruz. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es abrimos y cerramos con las manos ese,
saltamos, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. En el medio de la cruz, eso, sin parar, ¿eh? Chicas, sin parar, lo que está haciendo ese, dale. Perfecto. Descansamos, chicas, dale, descansamos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Vamos a hacer el último, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, miren lo que vamos a hacer ahora. Este último es el último ejercicio y después Ezequiel va a elongar. Vas a hacer skipping alto, Ezequiel. Skipping alto. ¿Sí? Alto significa con rodillas arriba. ¿Listo? Ya, chicas. Rodillas arriba, skipping alto. Dale. Si quieren hacer con golpe de palma... Mantengo. Bien. Sigo. Bien. Descanso. Bueno, miren lo que va a hacer Ezequiel. Se va a sentar en el piso. Va a tratar de hacer... Ezequiel, hace pasaje de vallas. ¿Sabés cómo es? El pasaje de vallas. Miren lo que está haciendo Ezequiel. Una pierna la tiene extendida y la otra tiene doblada, ¿sí? Y está extendiendo un poquito. Muy bien, Kiara, ¿eh? Muy bien, Kiara. Delphi, no te veo. Vos lo sabés hacer esto. Katy, a ver, muy bien, Katy. Zoe, muy bien. Bien, chicas. Mantengan ahí. El profesor Javier está controlando, ¿no? La elongación. Yo no puedo ver a todas. Eso ya a esta altura... Lo tendrían que sacar, ¿no? Y si saben si tira, no tiene que tirar de más, despacito. La que quiera pedir auxilio, levante la mano y vemos. Pero van bien. Van bien, bueno. Hagan zapito ahora, ¿saben cómo es zapito? Es planta con planta. Bien. Lo que hace Ezequiel, planta con planta, codos, Ezequiel le cuesta porque a nosotros nos cuesta un poco más eso. Codo con codo, los codos traten de tirar las piernas para abajo y se quedan un poquito ahí. Bueno, yo tendría que estar tomando las pulsaciones en este momento. Entonces, muy bien, Katy. Con el profesor Javier, con el profe Javier, la próxima clase vamos a empezar a enseñarles a tomar las pulsaciones, cómo se toman las pulsaciones, para que sepamos cuando hacemos un ejercicio a qué nivel de pulsaciones llegamos. ¿Qué hablamos de la resistencia anaeróbica? Que empieza a trabajarse por arriba de las 180 pulsaciones, ¿sí? Por minuto. Claro. Cuando uno está por arriba de 180 pulsaciones por minuto, es que estamos en un proceso anaeróbico, con falta de oxígeno. Cuando trabajamos por debajo de los 180 pulsaciones por minuto, significa que trabajamos en un proceso aeróbico. Teóricamente, ustedes todas tendrían que estar por debajo de los 180, porque hicimos un parate en cada, una pausa en cada ejercicio, ¿sí? Si hubiéramos trabajado los 15 minutos todos juntos, quizás era otra cosa, ¿sí? Pero bueno, la idea era esa, empezar de a poquito y conocer los lugares que tienen para trabajar con pelota, para trabajar en la parte física. Alguna está con algún problema, se siente mal, tiene mareos, ¿está con algún problemita muscular o algo? ¿O todas bien? Hagan así con las manos, dedos. ¿Sí? ¿Todas bien? Bueno, yo les pido que para la próxima, las chicas que se en el Zoom, cuando trabajemos la parte física, tengamos por lo menos la posibilidad de verlas, ¿sí? Porque si no la vemos, no podemos corregir, ¿sí? Entonces sería bueno poder ver a todas. Así la podemos, nos podemos empezar a ver y ver los ejercicios como lo hacen.
Bueno, ese, mil gracias Ezequiel, es nuestro modelo de la academia, hoy Julie está con su family, así que está con otros temas. Espero que le llegue toda la parte de esquemitas, tanto los de Javi como la parte mía, que le llegue, hagan una carpetita con todas las cosas que le vamos mandando, esquemas, los videos, las que tengan compu, vayan armándose una carpetita con los videos, así ya lo tenemos todo. Muy bien, ahí Kiara que está mostrando los deberes. Así, bueno, vamos clase a clase, vamos mejorando. Bueno, de mi parte, yo ya terminé, Ezequiel ya se sentó, Javi, la despedida. Gracias. No, claro. Gracias. Gracias a todas. Y listo, ¿no? Nos vemos el sábado. Gracias, Ese y chicos del staff. Y nada, un beso grande, gigante. Hoy me gustó mucho la clase de hoy. ¿Puedo dejar un deber para darle puntos? Porque estamos con el torneo de puntos blancos y puntos rojos. Va ganando blanco 40 a 36 rojo. ¿Sí? Quiero los videos de entrenamiento con la cruz que inventen ustedes. ¿Sí? Los videos con la cruz, el mismo ejercicio de la cruz, pero con creatividad de ustedes. Libremente. Ustedes son las profesoras. Es una cruz en el piso y yo quiero un video entrenando por lo menos un minutito, ¿sí? Un minutito el video. Un minutito, 30 segundos, pero que estén por lo menos un ratito entrenando, ¿sí? Y ese le vamos a empezar a poner los puntos. Así. Ok. Recibimos un video, ¿no, Evelyn? Al final, esta semana, sí, ¿no? Parece que no está. Gerardo, recibimos un video, ¿no? Sí. No me acuerdo quién, pero alguien mandó un videito. Sí, no lo mandó Gabriela Bornar. Me parece, ¿eh? ¿O no? ¿O estoy confundido? Y yo la verdad que... Sí. Gabriela sí, Bornar, ¿no fue? A mí me lo debería pasar Evelyn, pero no me lo tengo acá. Gabriela, ¿de qué equipo sos? Está ahí Gabriela, ¿no? Sí, sí. Me parece que... Blanco. ¿Blanco? Muy bien, sí. Blanco. Seguimos con Blanco. Muy lindo video. Un lindo video. Bueno, la pasión de Kiara estoy viendo. Ahí lo estoy mostrando. Ahí lo está mostrando. Muy bien, Javi. Excelente. Sí. Excelente. Bueno, así chicas, ahora es video de entrenamiento. ¿Está? Katy, ¿viste los videos de entrenamiento? Los que te mandamos. ¿Sí? Y bueno, ¿te sirvieron para algo? ¿Para entrenar? Para cuando estemos afuera. ¿Eh? Bueno, chicas. Chau, nos vemos, Javi, Gerardo. Nos vemos el sábado a las 5, ¿eh? Seguimos así, con ropa deportiva y pelota al lado. ¿Eh? Un beso a todas. Chau, Javier. Chau.